En este video tutorial aprenderás a realizar una falda de jean como esta. Abajo en la caja de descripción te dejo el link para que descargues el patrón totalmente gratis. Imprime el patrón en hojas tamaño carta, dobla por esta línea y enfrenta las flechas, dobla por esta línea y enfrenta por las flechas, dobla por esta y por esta línea y enfrenta las flechas y pega con cinta adhesiva. Dobla la tela por la mitad con el derecho de tela hacia adentro. Coloca el borde del patrón con el doblez de tela. Coloca el patrón posterior al lado. Recorta siguiendo el borde del patrón. Realiza piquete. Haz piquete. Coloca la pretina, vista y falso. El delantero de la pretina, colócala con el doblez de tela. Alfilera, recorta por el borde del patrón, realiza piquetes, en delanteros ubica los piquetes, dobla y plancha, filetea los delanteros por este borde. Filetea las vistas por este borde. Filetea los falsos por este borde. Ubica los delanteros uno sobre el otro. Utiliza una cremallera de 8 centímetros. Mide de arriba hacia abajo la medida de la cremallera más un centímetro de costura, en este caso son 9 centímetros. Y cose desde este punto hacia abajo por la marcación de la plancha. Coloca el pie para coser cremallera. Coloca el remate metálico justo donde empieza la abertura.
y los dientes de la cremallera con la marcación de la plancha. Voltea y pasa una costura a borde. Ubica este doblez con el piquete . Cose esta aletilla a la cremallera. Pasa una costura a borde. De este borde mide 3 centímetros. Marca justo debajo del remate metálico. Y cose por la marcación de la tiza. Pasa una costura al ancho del pie. Realiza piquete . Fija la aletilla a la cremallera . Pasa pespunte a borde y realiza costura al ancho del pie. Coloca las vistas en delanteros, dejando derecho con derecho. Y cose a 1 centímetro de costura. Realiza pequeños cortes alrededor del bolsillo. Voltea el falso hacia el revés. Identifica los piquetes de las vistas y coloca este borde con el piquete. Remata y ubica este borde con este otro piquete y realiza pespunte a borde. Pasa pespunte al ancho del pie y realiza la misma operación con el otro bolsillo. Toma el patrón posterior, este es el costado, identifica el piquete y teniendo derecho con derecho,
Filetea y cose por el piquete hacia abajo. Realiza pespunte a borde. Y realiza un pespunte al ancho del pie. Toma el delantero, coloca la parte posterior encima, dejando derecho con derecho. Filetea y cose a 1 centímetro de costura. Toma las piezas de la pretina. Aquí es el posterior y el delantero. Por el posterior, cose a 1 centímetro en ambas piezas. De este borde hacia adentro marca 4 centímetros y ubica esta marcación con la falda en la otra pieza de la pretina, marca también 4 centímetros y ubica esta marcación enfrente de la otra. No vas a empezar a coser desde el borde sino desde acá. Organiza la pretina, la falda y la otra pieza de la pretina y cose a 1 centímetro de costura por todo alrededor. Cuando llegues a centro atrás debe coincidir todas las costuras. Al finalizar, no llegues hasta el tope, sino un poco antes, igual que al principio. Por este lado, recorta la pretina 2 centímetros, realiza pespunte a borde, dobla la pretina 1 centímetro y también dóblala para que quede a borde con la falda. Cuando llegue al tope, clava aguja, alza el pie y voltea, dobla 1 centímetro hacia adentro, clava aguja, alza el pie y voltea. Y aquí vas doblando 1 centímetro hacia adentro y vas cosiendo por todo alrededor de la pretina. Para facilitar la postura de la pretina, se puede planchar antes de colocarla.
Al finalizar, dobla un centímetro hacia adentro, clava aguja, alza el pie y voltea, dobla un centímetro hacia arriba, ubica la falda alineada con la pretina. Sigue de largo y realiza pespunte a borde por toda la pretina baja. Y empata con la costura anterior. Por el dobladillo mide 2 centímetros y vuelve a doblar y realiza pespunte a borde. Mide, dobla y pasa pespunte. Y así por todo alrededor. Pasa pespunte al ancho del pie. Toma las piezas de los pasadores y realiza una costura de 1 centímetro en cada uno de ellos. Voltéalos. Realiza pespunte a borde. Y al ancho del pie. Realiza el mismo procedimiento con los otros dos pasadores. Dobla 1 centímetro y colócalo por la pretina. Remata y cose. Y ahora asegura la parte de abajo. Coloca un pasador en este lado y el otro colócalo en la parte de atrás.